Cambio de tema, hablando de películas. Eh, Tom Hanks vendió su icónico Fiat, este que utilizó en la película The Post. Esto se dio a conocer a través de la plataforma que se llama Bring a Trailer, que justo hace estas subastas. Mira, estamos viendo ahí a, a Tom Hanks al lado de su Fiat 128. Eh, para la gente que vio esta, esta película, que es del 2017, la película se llama The Post. Este Fiat era color amarillo. Entonces, él al hacer la película le gustó tanto que lo compró. Se lo llevó a su casa, lo mandó pintar de verde y ahora ya remodelado, re remodelado a medias, la verdad, porque en, hay algunas fotos en las que se aprecia el interior. Y sí, está este. Por afuera está muy bonito, está perfectamente, pero en el interior, el tapizado de los asientos, la verdad es que se ven bastante deteriorados. Eh, el actor el año pasado también subastó un remolque, subastó una camioneta, subastó incluso un Tesla. Y todo esto lo, lo mira ahí estamos viendo el interior. La verdad es que sí se ven los asientos bastante, este, pues deteriorados por decir. Cicateas, sí, por decir lo, lo, lo menos. Y el dinero de esta subasta, el dinero de, de la venta de estos coches, se destinará a la Southern California Public Radio, que es una red de radio pública y una organización benéfica con sede en Los Ángeles y es hogar de la estación de radio educativa no comercial que es la KPCC. Entonces, por una buena causa, ahí está.